Alejandro y Edlin. El matrimonio es la unión de dos personas venidas de diferentes realidades, diferentes familias, diferente educación. La realidad personal es distinta para cada uno, pero Dios, por un misterio grande, ha querido que ustedes hayan descubierto el amor. Dios es amor, y el amor que viene de Dios les ha llevado hasta este momento en el que dentro de poco van a comprometer sus vidas el uno con el otro. Querida Edlin, hace 9 años te conocí, cuando éramos apenas niños entrando en la adultez. Desde el momento que entraste en mi vida, la llenaste de luz y alegría. Has sido y seguirás siendo mi sol y la roca a la cual me puedo aferrar cuando todo parece perdido. Alejandro, hoy te prometo frente a Dios amarte toda mi vida, alegrar cada uno de tus días y ser siempre tu mejor amiga. Quiero brindarte mi apoyo incondicional en los buenos y en los malos momentos. Deseo tomar tu mano junto con la mía y caminar juntos de la mano de Dios, sabiendo que Él siempre será el centro de nuestro amor. Quiero que seas tú lo primero que vea mis ojos al despertar y que seas tú lo último que deje de ver al irme a acostar. Estoy infinitamente agradecido con Dios por concederme el haberte conocido y ser el hombre que escogieras para pasar el resto de tu vida. Quiero hacer un hogar junto a ti y criar a nuestros hijos, teniendo a Dios en el centro de todo. Bendito el hogar cuyo centro es Dios. Si tienen a Dios como centro del matrimonio, lograrán resolver todas las situaciones. Porque el matrimonio no es de dos, el matrimonio es de tres. Si en ellos no está Dios, el matrimonio no camina. Porque Dios es amor. Y como amor debe unir a esas personas, aún con dificultades y problemas. Prometo serte fiel y estar a tu lado en los días lluviosos y soleados, en la riqueza y pobreza, en el júbilo y las penas, enfermos o sanos. Juro serte fiel en las alegrías y en las penas. Te entrego mi alma y mi corazón para toda la eternidad. Y prometo permanecer contigo en los momentos de salud y enfermedad, como aquellos de tristeza y felicidad.
Hoy te entrego mi corazón para amarte, honrarte y cuidarte el resto de mi vida. Te amo. Te acepto como mi esposo para amarte y respetarte todos los días de mi vida. Te amo. Y solamente garantizarán una vida feliz y una vida futura si Dios está en el centro de su vida.